Matías, ¿cómo te va? Gracias por estar en el programa, ¿eh? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, Gracias por invitarme. En, en estos días, este, que son días de, de, de partidos importantes, de, de Boca y de River, yo, bueno, el sueño de todo, de todo, no jugador de fútbol. Qué lindo debe ser entrar a una cancha de fútbol. ¿Qué ¿eh? se sí. ¿Sí siente cuando se entra, digo, vos que entraste en ocasiones tan importantes en ese momento? Mirá, se me pone la piel de gallina, ¿En serio? Ya, Sí. Sí, son situaciones que, que a uno le da mucho placer, eh, tal vez cuando pasa el partido. Los momentos previos son complicados, el sí. tema de la presión, eh, la ansiedad, el nerviosismo es complicado, pero sí, sin duda es un momento único, hoy lo es, para nosotros, para este país es histórico. Y, y se refleja a nivel mundial, está todo el mundo pendiente de esta final. ¿Recordás algún ingreso así en fila india en especial? Sí. Con el grito de la gente. Contame cuál. Ah, en 2003. 14 en, de diciembre en Japón. En Japón. Sí. sí. ¿Y cómo recordás eso? Y eh, desde el viaje hasta la charla previa al partido de, de Bianchi la caminata a la, a la cancha a la par de, de los rivales, eh, la gente, la música, eh, todo se recuerda. ¿Qué dijo Bianchi? Eh, Bianchi se refirió más que nada a, a, todos los, a toda la familia, a los compañeros que habían quedado en Buenos Aires, a los que viajaron y le tocó quedar afuera a los que le tocó estar en el banco, a la gente que nos acompañó, que disfrutemos, eh, que vivamos el momento, eh, fueron sus palabras eh, referidas a eso, más que al, que al partido en sí. Eh, te voy a proponer algo. Vamos a viajar en el tiempo. ¿eh? Te bueno. iba a decir cerrar los ojos, pero demasiado. Y, y imagínate que eh, llegás a 1998, cuando debutaste. 18 años. Te encontrás con Matías, a los 18 años él no te conoce. Uh -huh. ¿Qué le decís? ¿Qué le recomendás? ¿Qué, qué le dirías? Tenés tres minutos. Eh, no, que sea la persona que fue. Todavía eh, no fue. No fue, bueno. Eh. <laughs> ah, qué difícil. Eh, no, que piense eh, en, en los valores que le que le dieron sus padres eh, hasta ese momento, eh, la enseñanza, la educación, el respeto hacia los demás, eh, creo que esas son la, las cosas que le diría. Eh, ¿Le advertirías algo de lo que puede, le puede llegar a pasar de feo en el fútbol? Sí, muchas cosas. Por ejemplo, de la gente que, que vive del fútbol. Eh, que es mucha, no es solo eh, representante intermediario, periodismos, jugadores y técnicos también los hay, eh, que no están las mejores personas eh, que se va a encontrar con, eh, con muchas cosas eh, fuera de lo, de lo lindo que tiene el fútbol, eh, que por ahí la gente ni se entera. Pero sí, que tenga mucho cuidado, que tenga los ojos bien abiertos. ¿De qué nos entera la gente? De los momentos duros que le toca vivir al jugador. Por ejemplo. Eh... ¿A vos? ¿A mí? Eh... ¿Y ahora volvemos al presente? De pasar de ser campeón del mundo a ser ignorado completamente. Como persona lo hablo. Eh... De un día estás bien y a los dos tres años eh, no te saluda. Mira, yo te puedo leer algo que ¿Sí? me pareció durísimo, pero lo encontré preparando esta charla. Bueno. Digo a propósito de lo que vos decís, uh -huh. porque me das pie. Título 2 de febrero de 2006 de InfoAe. Matías Donet, de Camp... Es increíble lo que es lo que me dijiste recién de campeón del mundo a la sombra del anonimato. Eso, con eso me encontré. El Santafesino todavía es jugador de boca, pero Basile no lo tiene en cuenta ni tampoco logra acuerdos para dejar el club. Aquel gol en la final de la Copa Intercontinental ante el Milan es solo un lindo recuerdo y hoy está prácticamente olvidado por los hinchas. Yo lo leí, se me hizo un nudo en la garganta. Sí, no sé si por los hinchas, porque los hinchas hasta el día de hoy te lo reconocen, pero sí en... fue menos, porque yo me empecé a lesionar en el 2004, tuve una serie de lesiones y ahí es donde empecé a, a perder eh, espacio dentro del plantel, eh, llegó Basile, yo fui a hablar con él y la decisión de, de no estar más en el plantel fue aparentemente de, de los dirigentes antes de que llegue él como que tenían arreglada mi traspaso. Eh, y bueno, eh, después suceden cosas que por ahí la gente no se entera y es esto que vos decís. Vos dijiste recién antes de que yo leyera esto, eh, en un momento estás allá arriba y después no te saludan. ¿A quién te referías? A los directivos. ¿Y no te saludan? ¿Por qué? Porque, no sé, porque no sos importante. Para ello, no sé. Ahora, eh, eh, uno puede decir, bueno, es un caso en particular, pero supongo que estas son las reglas del juego, ¿no? En general, del, del negocio, del espectáculo. Sin del mundo. duda, por eso la advertencia. Eh, pero bueno, eh, por ahí yo tengo otros valores, tengo otra educación y para mí primero está la persona. Cuando estabas allá arriba, metiste el gol en la final del mundo, ¿no te lo va a sacar nadie? Nadie. ¿Te la creíste en un ratito? No, yo creo que me la creo más ahora que antes. ¿Por qué? Porque hoy empezás a entender lo que lograste, porque la gente te lo sigue recordando como si hubiese pasado hace días. Eh, uno no se da cuenta de, de lo que significa el fútbol para la gente y de lo que significó esa final. Eh, entonces te pones a pensar y decís: Boca tiene 115, 120 años eh, y fue campeón del mundo tres veces. Y dentro de esas tres veces estás, convertiste el gol, convertiste el penal y fuiste elegido el jugador del partido. No, ¿En ningún momento dijiste, che, no me lo tengo que creer? ¿Volviste, ibas caminando por Buenos Aires, no sé con tu... no, no, todo. No, no, todo tranquilo. Tengo un perfil totalmente. Distinto a eso. Eh, ¿A qué se debe ese perfil? A, tal vez a a eso que te decía, a la educación que tuve, a los valores, a los principios, eh, también a la personalidad. Eh, a ver, mis hermanos fueron educados de la misma manera y por ahí somos diferentes. Eh, pero no sé, nunca me la creí, eh, tal vez a mi timidez. Tal vez al, al que no me gustaba ser reconocido. ¿No te gustaba ser reconocido? Eh, después de un, al principio tal vez sí, cuando era chico, qué lindo es jugar al fútbol profesional, que te reconozcan, salir en todos lados, pero después cuando vas viendo o se va haciendo habitual eh, o vas entrando en la rutina, eh, ya hay cosas que, que no querés. ¿Cómo que eso de, de, que de, de, de que te reconozcan, que salís a comer y, y no podés comer tranquilo, o, o todo el mundo está pendiente o, sal, o pidiéndote un saludo o, o un autógrafo, ¿no? ¿En algún momento tuviste ganas de rajar, de decirte, ah, basta, no quiero más? Ese año, 2006, no quería saber más nada. Tuve varios eh, momentos. Tuve varios momentos. Pero bueno, hoy. Eh, se borran esos momentos malos, se borran con, con lo bueno que uno ha hecho, más allá de lo futbolístico, eh, las amistades que ha hecho. En te el iba fútbol. a preguntar algo por ese, por ese lado. Eh, si tuvieras que rescatar a personas con nombre propio en, la cual, en las cuales te, te, te apoyaste y estaban ahí, este, no importaba si acababas de hacer el gol a Milan o si estabas... Digo, eras Matías. ¿Quiénes son esas personas a las que uno le, vos le dirías, ¡che, gracias! No, hay muchos, hay muchos como para dar nombre. Eh, en el ambiente del fútbol tenés personas, gente igual que en cualquier lado. Tenés buenos y tenés malos. Tenés los que se creen eh, que pueden pisotear a cualquiera porque juegan al fútbol y tenés eh, gente común. Pero sí tengo muchos eh, que puedo llamar y, y me puedo sentar a hablar y le puedo decir gracias. Sí. sí. Eh, ¿Neri Pumpido qué significó para vos? Neri fue uno de los que, con su experiencia, con su andar en el fútbol, eh, fue uno de los que marcó un camino. Eh, más allá de lo que me puede haber enseñado como técnico o no, eh, te repito las experiencias que él vivió siendo campeón del mundo, eh, jugando con grandes eh, exjugadores del fútbol eh, local y, y nacional, digamos, en este caso la selección. Eh, él todas las veces que daba una charla nos transmitía eh, sus momentos, sus experiencias. Y, y que aprovechemos, porque el fútbol pasa tan rápido que cuando te diste cuenta eh, ya no fue. hay tiempo para, y pasó para rápido. volver atrás. pasó rápido, sí, ¿no? pasa rápido. Hacemos un corte y seguimos enseguida. Sí, como no. Bueno, hablamos mucho de fútbol. Eh, siempre los, los, los deportistas le temen al día del retiro. ¿Para vos fue traumático? No. <laughs> vos estabas esperando el retiro. Y yo en los últimos años sí. hasta lo sufrí. Sí. Yo creo que hoy recuperé años de vida. ¿En serio? Sí, tranquilidad. Ah. Mi familia. ¿Te volviste a Esperanza? Sí. ¿Y querías volver a Esperanza? Sí, sí, mi señora es de Esperanza. Eh, mis hijos hoy eh, viven en Esperanza, pero la nena más grande ya había empezado la escuela desde, el, desde Jardín en Esperanza. Y bueno, es un lugar que siempre me gustó volver. Eh, que me gusta y bueno, gracias al fútbol tuve, tuve la posibilidad de recorrer muchos lugares eh, del mundo, conocer lugares muy lindos, pero eh, con eso me doy cuenta cuánto quiero a, a Esperanza. El, el tema de las raíces va más allá gusta? del paisaje, si hay montañas, si hay mar, si hay playas, si hay edificios, es, son las raíces, ¿no? Sí, es un poco de todo. Las raíces, las amistades, la vida social que tenemos, la tranquilidad que tenemos en Esperanza. Eh, cuando antes hablamos de, de Bianchi y qué les dijo en ese partido, eh, ¿cómo era formar parte de ese grupo? E eran imbatibles. Yo soy hincha de River. Yo los odiaba, los odiaba. Digo, no puede ser que a estos tipos no se les pueda ganar. Digo, ¿dónde estaba la clave? No, era. ...se sentía tal cual lo decís... Eh, ...nosotros cada vez que salíamos a jugar en la bombonera... Eh, ...no te voy a decir que teníamos el resultado asegurado... ...pero eh, estábamos muy tranquilos en ese sentido... Eh, ...perdimos muy pocos puntos... Estaban convencidos... Sí, sí, creo que... ...el grupo y el cuerpo técnico... Eh, ...estaba convencido... ...creo que ellos se hacían... ...el cuerpo técnico se hacía respetar mucho... ...la personalidad... Y algo fundamental, creo que, que todos pensamos los mismos los que eh, nos tocó ser dirigidos por, por ese cuerpo técnico: que ellos lo que decían eh, era tal cual, lo cumplían, eh, no se pasaban con las palabras y, y realmente cumplían con lo que decían. ¿Fue el, el, el tipo con mayor capacidad de liderazgo que tuviste en tu carrera? ¿Yanchi o no necesariamente? Sí. Sí, sí, tuve varios eh, que me han gustado, pero eh, en cuanto a la personalidad y a la capacidad, creo que es uno de los... Eh, número uno. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís si yo te digo Francesca, Benicio Faustino? Y... Eh, oh. Son tus hijos. No, que te vienen a hablar del gol de la final, de, del Milan de Boca. Y comparándolo deportivamente, creo que. Perdón, no pasa nada. Yo creo que si me preguntaran por mis hijas, me pasaría lo mismo. Bueno, y nació hace poquito, el 26 de octubre, nació Faustino. Sí. Eh, sí. Comparándolo con eh, a nivel futbolístico, creo que el, el gol al Milan es una de las de las comparaciones que podría hacer. Es una sensación que si no la viví es muy difícil de explicarla. Y bueno, eh, tuve la suerte de estar en los tres partos ¿En y, serio? y sentir algo distinto. ¡Qué bueno! Qué bueno. Bueno, Francesca tiene 10, Benicio tiene 4, Faustino tiene 20 días. Menos. Eh, y, ¿Y si te digo Cecilia? También. Ella fue la que estuvo conmigo siempre, desde los 20 años. Toda la vida, tenés 38, 39 años. Yo debuté en el 98. Y en el 2001. Me fui a Italia y, bueno, eh, yo hacía un año y meses que estaba de novio con ella y decidimos eh, irnos juntos. Ya acá eh, estábamos mucho tiempo juntos y ella al principio no se animaba, tenía 19 años ella. Y, bueno, eh, salió el pasaporte. Eh, yo un poco la convencí diciéndole que se venga aunque sea a pasear y se animó a viajar eh, y yo estaba en Venecia y bueno ahí empezamos a recorrer juntos hasta el día de hoy y hoy ya son yo son cinco somos cinco oh, empezaron siendo dos y son cinco eh, y si te digo Hugo tu papá y el viejo el viejo no fue fácil ¿No fue fácil tu viejo? No, lo digo en el sentido de que yo, mi viejo eh, fue con el que más peleé a la hora de tomar la decisión de ser futbolista porque eh, a mí no me gustaba mucho el estudio y yo llegaba del colegio y lo primero que agarraba era la pelota. Entonces. Eh, cuando me sale la posibilidad de irme a probar a Central, a Rosario, eh, él me acompaña. La primera vez no quedé y después, bueno, tras un amigo hacemos otra prueba y ahí sí. Entonces yo me tenía que ir a vivir a Rosario y ahí fue cuando eh, le dije: Me voy. Me voy. No voy a estudiar, le digo. Si no estudio acá, menos lo voy a hacer en Rosario. Entonces dejé en segundo año. Le dije: Yo, si a los 21 años no firmo contrato, eh, hago los estudios en la nocturna. Y, y bueno, él aceptó. ¿Aceptó? Aceptó. Pero bueno, previamente a eso, hubo cuando yo traía la libreta, eh, en más de una oportunidad, no era buena y. Una vez me sancionó sacándome el fútbol por uno o dos meses hasta que volví a traer la libreta nuevamente. Ah, o sea que el viejo estaba ahí. Sí, sí, ellos siempre estuvieron ahí. Y lo más importante es que siempre dejaron que hagamos lo que nos gustaba. A pesar de que no estaban de acuerdo. No, eh, no estaba de acuerdo porque no, vale. no le daba bola a la escuela y era, Pero, claro, era ¿no? importante. Es lo que harías vos con tu hijo. Sí. Anda a estudiar. Sí, sin duda, es lo, lo, lo principal y es la obligación que hoy tienen ellos, Seguro. que es estudiar. Me queda un nombre. Eh, Betty. Mi mamá. Ella te bancaba. Déjalo al nene que juega la pelota. Yo estoy imaginándome la situación. Sí. Ella era la que menos se metía, mi viejo era el más duro, pero... Pero hiciste lo que querías. Pero ese era su objetivo, eh, permitirnos hacer lo que queríamos, eh, porque bueno, mi viejo no tuvo la, la mejor infancia. Eh, Hizo una carrera que no quería, que era la de contador. Eh, tenía que laburar para pagarse los estudios y terminó recibiéndose de algo que no quería. Escúchame, eh, tenés 38 años, la rompiste como futbolista, hiciste el gol de boca en el Mundial, aunque te odio por eso. Tenés tres hijos hermosos, el viejo, la vieja, tenés que estar su feliz. Sí. ¿No? Yo supongo que son. que es una emoción por agradecimiento a todo lo que. a lo que viviste y, y a donde estás. Sí, y tengo. un grupo de amigos. Eh, que son los mismos que tuve. desde chico. Bueno, eso habla mucho y bien de vos también, ¿no? Sí. Y de ellos y que siempre eh, me trataron, o siempre tuve la, la relación y la amistad eh, antes y durante mi carrera como futbolista. Esos no estaban entre los que dejaban de saludarte si no metías un gol, ¿no? No, 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 y siempre supieron quién era y, y siempre estuvieron conmigo por quién era y no por lo que había logrado. Bueno, te darás cuenta que yo, para hacerte estas preguntas con nombre, este, edades y demás, tuve que hablar con algunos de ellos, ¿no? Con algunos amigos. Y lo que me llamó la atención es cuando yo le decía, Che, ¿cómo es, Matías? Y todos me decían lo mismo, buen tipo. Nadie me decía, no sabes cómo juega al fútbol, este, eh, la, la rompe. No, no, todos me decían, buen tipo. Así que. Sí. Date eh, por satisfecho. Eso es por ahí lo que a uno emociona. Eh, más allá de. De haber sido reconocido como futbolista, eh, me parece que hay satisfacciones mayores que son el ser buen, buena gente. Buena gente. ¿eh? Sí. Eh, ya está. Eh, te, te, te voy a liberar. ¿Te, te hice sufrir? No decime, no, no, decime que no. Son cosas lindas. No la pasaste mal, al contrario. No, 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 son bueno, cosas lindas. Bueno, Matías, eh, la verdad que eh, me encantó entrevistarte, conocerte, nunca habíamos hablado. Eh, y, y siempre que, que una persona se emociona así muy poco por esas cosas, que son las cosas que valen la pena, eh, habla bien de, de esa persona. Bueno, así que, yo te ¿quién? agradezco por la invitación y bueno, eh, por ahí los que la pasaron mal fueron, o fuiste vos, eh, porque por ahí uno no sabe cómo, cómo va a reaccionar el otro, pero bueno, son cosas que a uno emocionan y, y lo siente así, y bueno, sale esto. Gracias por estar en el programa. No, gracias por invitar.